bienvenidos. Aquí estamos para esta segunda cápsula de introducción a la danza moderna, ¿verdad? A la danza moderno contemporánea. Como les contaba en la cápsula anterior, mi nombre es Tania Patricia Gutiérrez Montero y yo egresé del Centro de Danza Espiral, dirigido por Patricio Muster y Joan Turner. Tuve la suerte de estudiar en ese estupendo centro de danza y el método que trabajamos ahí es el método Leder, ¿sí? Que se basa, ¿cierto?, en usar también el peso del cuerpo como motor del movimiento, ¿sí? En la primera cápsula, que te invito a buscarla, ¿sí?, en Casa de la Cultura, en el Face de Casa de la Cultura, ahí entregamos algunos elementos de conciencia corporal, de postura, del manejo de tensión y relajación, etcétera, ¿sí? Más algunos ejercicios de elongación que son preparativos, introductorios para. Por lo tanto, en honor al tiempo, en esta segunda cápsula me voy a saltar todo eso y vamos a ir directo, ¿verdad? Ya un poco más a la técnica y al peso del cuerpo, ¿sí? Bueno, vamos a recordar algunos conceptos que son súper importantes de aplicar acá. Pies paralelos, ¿sí? Espalda derecha, el peso hacia los metatarsos, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño recordatorio para unirlo, ¿verdad? Y el peso del cuerpo hacia adelante, ahí, ¿verdad? Y cada vez que flexionamos las rodillas, que hacemos este plié o demi-plié, hay que cuidar que las paralelas las rodillas no se junten, sino que vayan por el centro del cuerpo. Ahora, los isquiones hacia abajo, el coxis hacia la tierra, ¿sí? Y esta zona que dijimos, a ver quién se acuerda, se llamaba coronilla, ¿verdad? La coronilla hacia arriba. Ahí, el pecho abierto, los brazos descansan abajo, ¿sí? Sentir el eje, las plantas de los pies, ¿sí?, abiertas hacia el piso y tu columna estirada. Entonces, vamos a trabajar sintiendo, relacionando nuestro eje corporal, que es el eje de tu cuerpo, con el eje de gravedad, ¿sí?, que es el eje de la Tierra, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay una fuerza de gravedad que atrae los cuerpos y eso hay un eje, porque si yo lanzo un cuaderno, una manzana, se va a ir, no va a saltar hacia allá, sino que va a caer hacia el piso. Entonces, nosotros lo que hacemos acá, estamos haciendo coincidir esa fuerza de gravedad con el eje de nuestro cuerpo y nos estamos moviendo en esa dirección, ¿sí? En la misma dirección de la fuerza de gravedad. Entonces vamos a jugar con eso. Vamos a dejar caer el peso de nuestro cuerpo hacia esa fuerza de gravedad y otras veces lo que vamos a hacer es rechazar esa gravedad. Por eso subimos. Luchamos contra esa gravedad, por eso subimos, porque estamos, esa fuerza que nos tira hacia abajo, la estamos rechazando y estamos luchando contra ella, ¿sí? Y eso es lo que nos hace suspendernos, elevarnos, saltar, luchar contra esa gravedad. Entonces, en esta técnica siempre vamos a estar jugando con esa fuerza de gravedad, como, ¿cierto?, nos lleva abajo, ¿sí? Y otras veces, de acá, de abajo, vamos a lograr jugar con esa fuerza, ¿verdad? Con esa fuerza de gravedad, el peso, para que ese peso, ¿sí?, sea el motor de nuestros movimientos, ¿verdad? Y vamos a jugar con esa fuerza, con eso. Entonces, ¿y cómo parte eso? Con estos pequeños, digamos, ejercicios y rebotes, cuyo objetivo es que tú aprendas a conectar el peso de tu cuerpo con esa energía para que pase esa fuerza de gravedad por tu cuerpo, para que tú la sientas y te conectes como es meterte dentro de esa inercia natural que viene dada por esa ley física, ¿verdad? Que todos esos cuerpos que chocan después tienen que van abajo, al punto más abajo por inercia y después tiene que subir. Entonces vamos, estos ejercicios que vamos a realizar es conectar nuestro eje corporal, el eje de nuestro cuerpo, con esa energía
que nos lleva hacia la tierra y jugar con eso. Bajar, suspender. ¿Y cómo? Nos vamos a conectar con esa sensación de la gravedad. Así que, bueno, ahí prepárate y vamos a comenzar. Entonces, todo esto que estábamos haciendo lo vamos a ir aplicando ahora, a rebotar un poquito y a movernos un poquitito más, ¿sí? Entonces, vamos a soltar el peso del cuerpo hacia abajo, ¿sí? Espalda derecha, me voy a colocar así para que veas, y vamos a hacer 3 rebotes. El primero va ahí. Solamente flexar rodillas y al cuarto tiempo estira, sin golpear las rodillas así hacia atrás, ¿sí? Solamente la sensación como de un chicle que se estira, ¿sí? Entonces, son 3 y al cuarto estira ahí. 1, 2, 3 y estirar blandito rodillas. 1, 2, 3, estira. Y 1, 2, 3, estira. Y 1, 2, 3, estira. Muy bien, ahora que ya tenemos conciencia del centro, en esta posición dejamos que la pelvis vaya hacia adelante, los hombros caen ahí, ¿sí? Como un muñequito de estos, ¿sí? Que se le corta el cordel y se derrama sobre sí mismo, no hacia allá. Todo esto es en el eje, ¿ya? Entonces, rebotamos ahí. 1, 2, 3 y estira. Al cuarto estira y la mirada va arriba, ¿sí? Vamos. 1, 2, 3, llegó. 1, 2, 3, llegó. Y 1, 2, 3, llegó. Muy bien. El cuarto, ¿sí? Vamos a bajar ahora. Cadera y cabeza hasta abajo. Todo se derrama. Y ahí rebotamos. 1, 2, 3. Y en el cuarto, tomamos. Ahí vamos. Y 1, 2, 3 y. Y 1, 2 y 3. Y 1, 2, 3. Muy bien. Vamos a mezclar. Uno de cada uno. ¿Sí? El primero, rebote en el eje. 2, 3. Extiende. El segundo, el muñequito de trapo. 3. Extiende. El tercero, se va. Cadera y cabeza. 3. Extiende y respira flotando y suspendemos, ¿sí? Dale. 1, 2, 3, extiende el segundo. El muñeco hacia abajo. 3, extiende, se va. 2, 3, extiende y 1, 2 y baja. Eso, muy bien. Vamos a hacer ahora entonces flexibilizar más el centro. Ondas de cuerpo, ¿sí? Desde acá, imagínate que estás de espalda a la playa, ¿sí? Entonces viene una ola y eso hace que reacciones. Esta onda. Entonces esta ola, ¿sí? Toma el centro y te hace llegar hasta el frente. O sea, es más chiquitita, ¿sí? Vamos, y 1, 2, y va. Y chac. Y chac. Muy bien, al frente, llega al frente, relaja la cabeza, desde el centro sale, lejos allá, voy a mostrar, y allá, y sale, desde el centro, ¿ya? Cuidado con hacer trampa, no es esto, y estoy feliz ahí y aquí el centro no pasa nada, no, aquí nace, eso, ahí. Eso, el centro empuja mis codos para que se vayan, ¿sí? Sin trampa, trabajamos el centro. Vamos, desde ahí, la ola. Y plié. Y está, al frente. Muy bien. Ahora con un poquito más de energía, la ola viene más grande y vamos a hacer que los brazos terminen en nuestra diagonal, ¿cierto? Aquí línea recta. Allá, ángulo recto, en el centro. Diagonal, la mirada, el pecho, todo, llega allá, ¿sí? Vamos con esa energía. Y, allá, y, llega la diagonal. La ola. Eso, desde el centro. Muy bien. Y ahora esta ola es más grande, tiene más energía.
y va a hacer que termines allá arriba. ¿Sí? Vamos con esta más grande. Y relaja el cuello al final. Para que puedas empezar, tienes que estar ahí relajada para que puedas subir. ¿Sí? Y de ahí hacia arriba. Vamos. La última ola, ¿sí? Eso. Tiene que ser como un rayo, una respiración. Es algo que viene desde adentro de ti. Es un impulso. ¿Cómo son los impulsos? ¿Ah? Cuando nos peleamos con alguien, cuando estamos tristes, ¿es algo que estamos pensando? ¿Voy a hacer esto? No, es algo... te sale así porque viene de adentro de ti. Entonces, este movimiento igual, si no lo vence tanto, es un impulso. Entonces, viene desde adentro hacia afuera. Entonces, vamos a hacer estos tres impulsos graduando la intensidad. El primer impulso, más chiquitito. El segundo, toma más fuerza. Y el último, y de ahí vamos a soltar abajo. Deja caer. Eso que llegó arriba, la energía, subió, la sueltas, con peso, que suene. No es bonito, no es que estamos tratando de hacer, yo estoy tratando de hacer esto, me estoy tratando de doblar. No, no trates, vívelo, hazlo, es de adentro, es de verdad, ¿sí? Entonces realmente, déjale caer, pega, ¿sí? Con todo, ¿sí? Entonces, tres impulsos y soltamos con todo. Desde acá y vamos. Pulso pequeño. Al frente. Eso, arriba. Y suelta. Eso, muy bien. Vamos con los impulsos entonces. Desde arriba, piensa que estás sacudiendo un mantel, una sábana, algo, ¿sí? Pega. Cáete hacia abajo y una vez más, suelta las rodillas paralelas, que no se junten, el centro, las caderas, cae hacia abajo, ¿sí? Y de vuelta, sube, pega, ¿sí? Acá estamos trabajando el peso como un péndulo. ¿Cómo es un péndulo? ¿Verdad? Yo lo tengo acá, suelto, pega en el punto máximo y vuelve a subir. Eso estamos haciendo con la energía. Estamos jugando a sentir cómo nuestro cuerpo también entra un poco este péndulo de los brazos, ¿verdad? Probemos. Entonces, desde arriba, suelta. Y vuelve a subir solo. No es que tú subas. El cuerpo, si te conectas con esa inercia, el cuerpo va a subir solo los brazos, ¿sí? Ahora, desde atrás. Piensa que tienes algo, una manta que va a llegar lejos allá. ¿Sí? Bota. ¿Sí? Y mira, llego arriba porque yo estoy tratando de que llegue lejos. Bota. Y bajamos los brazos. Suelta. Y eso es. Dale. Y eso es. Muy bien. En esta parte les voy a pedir que se suelten, si están con moño, se suelten el pelo. ¿Ya? Porque ya estuvimos haciendo algunas cosas relacionadas con la postura, estiramiento, pero necesito que ahora ya nos soltemos literalmente las tres. Así que me voy a soltar también yo un poco el pelo, porque necesito que suelten el peso de la cabeza y que se puedan conectar con esa sensación, ¿ya? Porque si no, nos suele pasar, por ejemplo, que estamos con el... cuello así, por ejemplo, tenso. Ahí. ¿Ya? No, necesito que toda esta zona de la cabeza la suelte un poco. Quitar los lentes. Para que ustedes puedan entrar un poquito más en esta dinámica del movimiento. Así no importa, bien chascona, mejor. ¿Ya? Porque lo que yo quiero es ahora que ya se suelte un poquito más. ¿Sí? Entonces, desde acá. ¿Ve? Y suelta. Y allá. Pega con el pelo, con todo. Suelta. Eso. Suelta toda esa parte alta. Eso. Muy bien. Excelente. ¿Ya?
Esa es la idea. Ahora que soltemos un poquito más toda la parte alta, ¿sí? Y sentir un poquitito más esos movimientos, ¿ya? Entonces, siguiendo con esta idea, ¿sí? Vamos a trabajar ahora en esta posición que se llama segunda, ¿sí? Vamos a abrir acá. Abre, ¿sí? Separar. Segunda. Vuelvo de nuevo. Pa. Y abre. Y acá. Segunda. ¿Sí? Repetimos. Abrimos. Acá. Segunda. Eso. Muy bien. Vamos a, en esta posición, tratar de soltar la cabeza ahí. ¿Sí? Eso. ¿Sí? Si te resulta complicado el equilibrio ahí, intenta hacerlo acá, para que después trabajemos ahí. Entonces, vamos a soltar la cabeza, tratando de escribir un círculo completo. Y llega. Y lo mismo al otro lado, ¿sí? Entonces, hacia la izquierda ahora, suéltate. Desmaya la zona del cuello. Anda adelante. Y llega. ¿Sí? Intentamos, inténtalo. Suéltate, ¿cierto? Suelta el cuello, ¿sí? Bueno, quedé como el comercial de bailarina, pero en fin, logré un poco mostrarle esa sensación, ¿no? Que ahora necesito que soltemos un poco más. Va, acá. Vamos, suelta cabeza. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vuelve por el centro hasta arriba, al otro lado. Y suelta tu cuello. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Y sube. 2. Eso. Muy bien. Entonces vamos a esta posición. Ahí. ¿Sí? Vamos a abrir. Vamos a empujar ahí hacia afuera. Tac. Y allá. Y vamos. Eso. Eso, ¿sí? Entonces, vamos a tratar ahí de soltar un poquitito, llevando el peso hacia un lado y hacia el otro. Ahí. Eso. Las costillas van a un lado, ¿sí? Y al otro ahí. Muy bien, ¿sí? Entonces, vamos a, sintiendo esa sensación del peso, ¿sí? Vamos a ir adelante, a los lados, atrás y al lado. En pie. Avanza con derecha adelante, ¿sí? Y esta otra va libre. Ahí. 1, 2. Al lado, tac. Atrás, al lado. Pero abajo, ¿sí? Vamos, plié, adelante, adelante, atrás, al lado, atrás, al lado, adelante, al lado, atrás, al lado. Cambiamos, izquierda, al lado, atrás, al lado. Si te fijas, estoy con todo el peso hacia abajo, ¿sí? Y como arrastradito. Una vez más. Adelante. Lado. Atrás. Al lado. Y dale. Adelante. Al lado. Atrás. Al lado. Eso. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora
vamos a tratar de sacar la cadera desde el centro y que la cadera se lleve el brazo. ¿Sí? Aquí arriba el pie, mira, viene. Entonces, vamos a intentar hacer a los dos lados. Sácala. Y un, dos. Y hacia el lado. Desde el centro. Entonces vamos a intentar hacer los cuatro hacia los cuatro lados. Con derecha voy al lado. Izquierda. Derecha e izquierda. Ah, si usted va hacia la izquierda, yo tengo que partir hacia acá, perdón. Acá. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y dale. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y está. Estoy haciendo a doble tiempo. Y un, dos, y un, dos, ¿sí? Lo hacemos a un tiempo para realmente tratar de sentir la inercia de dejarse llevar, ¿ya? 5, 6, 7, 8, y uno, y dos, y tres, y cuatro. Al lado, allá, atrás, al lado, al frente, al lado, atrás, al lado, al frente, al lado, atrás, al lado. Cambiamos, vamos, izquierda, frente, lado, atrás, al lado, al frente, al lado, atrás, al lado, y va, por arriba, el centro activo, eso, muy bien, entonces vamos acá, bueno, desde acá entonces, hay una imagen que, en la que yo pensé, que es el Vitruvio de Da Vinci. Busca con B corta, Vitruvio Da Vinci, ¿sí? La traje por ahí, bueno, de ahí la incorporamos, ¿sí? En esa imagen que representa el hombre de Vitruvio, ¿cierto? Es para mí súper linda porque representa como un artista, siento yo, que graficó al ser humano de alguna manera, con todo su potencial, contenido, toda su esencia, y está dentro de una esfera. Te voy a explicar esto, que es súper importante. Cuando nosotros bailamos, nos movemos en algo que se llama la quinosfera, o quinosfera, o quinoesfera, viene de quino, de movimiento, y esfera. ¿Sí? Y la quinosfera es esta burbuja en la que todos estamos y que no vemos. Algunos le dicen el aura, ¿verdad? Entonces, mi quinosfera es hasta donde yo llego, ese círculo que podemos describir cada uno en todos los planos. En este plano, que es el plano frontal, ¿sí? O en este plano, también aquí hay un, donde yo estaba haciendo todos estos movimientos, también estamos dentro de un círculo aquí, ahí donde nos estamos moviendo. O subimos, o estamos ahí en ese círculo acá. Y ese círculo también está acá, como si fuera un gran plato en el que estamos y en el que también se produce movimiento en la danza contemporánea. A veces ese círculo en la danza contemporánea está acá. Y en este círculo es donde nos vamos a mover. Este círculo que está acá. Entonces, es súper bueno que tú tengas esa claridad y te imagines eso, ¿no? Como el Vitruvio de Da Vinci, pero el Vitruvio es plano, el dibujo, imagínate que esto es una esfera. Pero en la danza, en todas las danzas, existen los planos. A ver, ¿cómo lo...? Me faltó una vara aquí. Bueno, imagínate como un escobillón, ya, una vara que mide, que va de arriba a abajo, ¿sí?
Eso es una dimensión. Una dimensión son dos direcciones juntas. ¿Cuáles son las dimensiones? Arriba, abajo. Derecha, izquierda o lado, lado. Adelante, atrás. Cuando juntamos esas dimensiones, por ejemplo, arriba, abajo, lado, lado, hacemos una X acá y si llenamos eso aquí tenemos este plano. Este es el plano frontal. Y en este plano frontal está el Vitruvio de Da Vinci. Entonces, quiero que tú te pares ahí en tu casa y digas ahí, pierna separada, como el Vitruvio. La energía está hacia los extremos de esa esfera, de esa quinósfera. Y ese es el espacio que tú necesitas para hacer todos tus movimientos. ¿Sí? Este estilo de danza no es como bailar, ir a una clase de zumba, que es súper entretenido, pero que no es algo que yo estoy haciendo al lado del otro. Está la salsa, ¿verdad? No es así. En este estilo de danza, nosotros usamos toda nuestra quinosfera. Toda. Estamos en este círculo siempre moviéndonos, acá. Entonces, por eso es que necesitamos mucho más espacio, ¿sí? Porque bailamos arriba, abajo, y este círculo, esta quinósfera se mueve con nosotros, ¿ya? Entonces, lo último, más o menos, que vamos a trabajar hoy día, quiero que sientas esa quinósfera y que te plantes ahí. Imagina que es una burbuja transparente, luminosa, grande. Y ahí, ¡fua!, tú te plantas ahí. Enraizado a la tierra, las manos arriba, abre el pecho como diciendo aquí estoy yo, ¿sí? Y aquí voy hacia el futuro. Atrás, ¿qué está atrás? El pasado. Atrás está mi pasado y donde está mi mirada y está la proyección está el futuro, ¿sí? Entonces, plántate ahí. Si quieres bailar, si quieres sentir la danza, es de adentro, es como nos paramos también en el espacio, en la tierra, a donde estamos y desde ahí es donde construimos el lenguaje también. Usamos esta técnica pero para construir nuestro lenguaje. Entonces, quiero que te pares ahí como el Vitruvio y sientas esa energía de estar ahí. Imagina esa esfera grande. ¿Sí? Eso, ¿sí? Y desde ahí vamos a soltar. A ver. Eso. Las rodillas se abren hacia afuera. El peso de nuestro cuerpo, del coxis, que ya estaba así en este plano, ahora cambiamos, va a ir hacia la tierra, ¿verdad? Pero es porque estábamos ahí. Y suelta. Eso. Piensa que tienes unas pulseras aquí en los brazos. Eso. Con peso. Dale. Eso. Muy bien. Entonces, para terminar esta cápsula por hoy día, te voy a dejar una tarea. Porque yo, aparte de profesora de danza, soy coreógrafa y no puedo vivir sin crear. Con pandemia, sin pandemia. Entonces, quisiera que hiciéramos una pequeña creación con estas cápsulas, dejarte esa invitación. Entonces, vamos a trabajar con esta imagen, con la esfera y con el Vitruvio de Da Vinci, ¿sí? Que eres tú, que soy yo, que somos todos nosotros ahí plantados, ¿sí? Al futuro, ¿sí? Soñando un mundo diferente, ¿sí? Plántate ahí y saca todo lo que tú puedes y tienes ahí adentro. ¡Uah! Los rayos de luz. Ay, sí. Y desde ahí quisiera que tú juegues, investigues con esto que vimos, el centro. ¿Cómo podemos conectarnos dentro de esa esfera? ¿Sí? Porque lo vamos a usar. Y ahí vamos a jugar, improvisar un poco, sentir esto que trabajamos del centro,
pero ¿y cómo nos vamos a conectar desde el centro y a esta esfera que nos rodea, donde todos nos movemos? Desde el centro. También la podemos rodear. Piensa que la estás rodeando con los brazos, con tu cuerpo. Busca, investiga. La danza también es creación. Es como nosotros tomamos esto y buscamos nuestra propia forma también de movernos y crear nuestro lenguaje con estos pequeños elementos, ¿sí? Ojalá todo esto que vimos un poco, las paralelas, las posiciones, soltar, pero todo eso englobarlo un poquito y también jugar, improvisar. Y te dejo esa invitación, esa tarea, a partir del Vitruvio de Da Vinci, de esta sensación, de esta esfera en la que estamos. ¿Cómo podemos jugar a estirarnos y a tomar el centro desde acá, ¿sí? Entonces, vamos a dejar esta cápsula hasta ahí con esta invitación, ¿sí? A tratar de juntar todo un poquito, ¿verdad? Me faltaron algunas cosas, pero de ahí las vamos a ir integrando, ¿sí? Pero te dejo esa inquietud, te dejo esa invitación. Prueba el movimiento. Toma todo esto que yo te entregué y haz tu danza de Vitruvio. Imagínate que Vitruvio, que está ahí en la foto, cuando te vas a dormir sale del libro y danza. ¿Ah? Llegó a Calinares, plena pandemia, ¿sí? Y danza. ¿Cómo lo haría? ¿Sí? Piensa. ¿Qué haría este Vitruvio? ¿Ah? ¿Va a pasar al otro lado? ¿Va a sobrevivir? ¿Cómo se enfrenta a la era de Acuario este Vitruvio? ¿Ah? ¿Qué eres tú? ¿Qué somos todos nosotros? Porque la danza, aunque no lo parezca, a veces también es narrativa. La danza sí tiene contenido, pero ese contenido se lo tienes que dar tú. Yo te entrego estos elementos que son la técnica, ¿sí? Pero a partir de ahí, tú toma eso y construye, arma tu narrativa. También en la danza podemos hacer poesía con nuestro cuerpo. Si jugamos, si buscamos, busca dentro de ti. Con estos elementos que te dejé, es la invitación que te dejo, ¿sí? Que vamos a hacer nuestra propia danza de Vitruvio, que baila y sale del libro y se escapa de las reglas y va a bailar. Así que me despido con esa invitación. Y ve a buscar el Vitruvio de Da Vinci y vuela con tu imaginación y manda esas señales a tu cuerpo y busca. Y crea desde ahí. Esta es la invitación que te dejo, ¿sí? Tú terminas esta cápsula, tú terminas esta historia en tu casa. Lo hacemos entre los dos. Yo te doy una parte, pero quiero que tú seas protagonista. Toma esto que yo te dejé y prueba. Te invito a investigar. Muchas gracias.